Ahí te pagan sueldo. Ahí la hora de entrada es a las 9 y no hay hora de salida. Metrópolis, y recuerden que estamos conectados en este momento a través de las redes sociales, a través del Facebook y del Twitter. Les cuento que en el Museo Metropolitano de Lima se viene presentando la exposición Los Rostros Festivos de Lima, una propuesta que nos habla de las fiestas que se dan en nuestra ciudad, fiestas religiosas como es la procesión del Señor de los Milagros y también las celebraciones a Santa Rosa de Lima. Hola amigos de Metrópolis, soy Luis Millones, les presento Los Rostros Festivos de Lima. La muestra trata de Lima, la Lima de 2014, ¿no? La Lima que estamos viendo y la Lima que vamos a ver los próximos años y quizá por mucho tiempo. Es decir, una Lima en la cual la integración del Perú se hace una realidad. Antes, cuando se decía que Lima es el Perú, la idea detrás de eso era el control político y social que ejercían las élites nacidas, criadas en Lima sobre el resto del país. La idea de la muestra es decir, gritar de que Lima es el Perú, porque es las muchas caras del Perú. Esta migración llega al rechazo de la población limeña. Primero ocupa al principio los huecos, los nichos que habían dentro de la zona tugurizada de Lima Central, del centro de Lima. Y después, claro, se va a refugiar en los conos norte y sur de Lima. Pero este refugio no solamente se convierte en refugio, sino que se crece y convierte en ciudades inmensas, donde la llegada de inmigrantes finalmente son de asociaciones cada vez más poderosas. Ya no se trata de los famosos clubes departamentales que solo agrupaban a los señoritos de cada una de las provincias, la mayoría de hacendados, sino se trata de la migración que llega de distritos, de comunidades, en números considerables, y que viajan no solamente ellos, sino sus ideas, sus pensamientos, sus dioses, etc. Los invitamos entonces a que vean Los Rostros Festivos de Lima, una actividad que se realiza en el Museo Metropolitano de Lima. Interesante descubrir todo lo que tiene nuestra ciudad y con toda la gente que llegó a la capital y que aquí también han sentado sus bases, sus raíces. Las fiestas populares que se dan en otras partes del Perú también se viven aquí en Lima. Y la verdad, de esa manera se mantiene la tradición. Es muy importante por eso que los chicos, los jóvenes sepan de dónde son, quiénes son, cuál es el pasado, y hay que sentirnos orgullosos de cualquier parte de nuestro país. Y lo que estamos viviendo justamente es este mestizaje y la riqueza que tenemos nosotros aquí en nuestra ciudad. En Lima podemos también apreciar todo el Perú
y que eso sea solamente un bichito para luego querer viajar al lugar de origen, ¿no? Donde se dan las manifestaciones reales en los pueblos. Ahora sí, les cuento que Bruno Mars, el líder de Sabor y Control, genial músico y saxofonista, nos presenta su ópera prima, una película que nos habla del barrio, de la calle, de esa experiencia que tiene Sabor y Control un poco viviendo y tocando en esos lugares donde a veces nadie quiere ir. Ellos nos presentan su propuesta que nos habla justamente sobre este personaje que tiene todas las posibilidades negadas, pero que sale adelante. Joe Pecado. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Bruno Mars y vengo a comentarles acerca de la película Yo he pecado. Bueno, la película es la historia de un personaje de barrio que ha atravesado por muchas dificultades y que de alguna manera trata de salir adelante y olvidar todas las desgracias que le han pasado en su pasado para salir, comenzar una nueva vida, digamos, ¿no? La película cuenta un poco el enfrentamiento que existe entre el lado espiritual de la gente de la ciudad, digamos, contra el lado delincuencial de la ciudad, ¿no? Aparte de dirigir la película, estoy actuando, al igual que Julio Galarce, que también es miembro de Sabor y Control. Y bueno, la orquesta se va a encargar de hacer la banda sonora, la música de la película. Entonces, algunas cosas a la hora de dirigirlas, yo ya he tenido la música, digamos, que ya sabía cómo iba a ir la parte musical. Bueno, ya los vamos a estar informando acerca de la película. El estreno es en agosto, no se la vayan a perder. Esto sale de la mano con el disco nuevo de Sabor y Control, que es la banda sonora de la película. Así que nada, los esperamos, ya los vamos a tener informados. No se pierdan Yo he pecado este agosto en todos los cines. Chévere. Bueno, en las primeras imágenes todos acá nos hemos quedado así impactados, pero realmente felicitamos el trabajo de Bruno y atentos para que podamos verla en agosto. Me voy a una pausa, no se muevan, todavía regresamos con más información aquí en Metrópolis.